Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Bueno, hoy vamos a hablar rápidamente con la ayuda de dos personajes que nos van a soportar algo sobre nuestra historia cultural y artística de Marinich. Concretamente vamos a hablar primero del teatro. Yo diría que el teatro en Marinilla es casi como el teatro griego, digo yo por lo antiguo. Es decir, aquí en Marinilla hubo muchas familias en las cuales el teatro se practicó y bueno, no sé por qué. Entonces aquí con la compañía del doctor Fernando Osa y del doctor Francisco Cuervo nos van a aclarar o a soportar algunas anécdotas, en fin, sobre el teatro en Marinilla. Bueno, damos la bienvenida pues al doctor Fernando Osa y yo quisiera preguntarle, a ver, ¿se acuerda usted o de pronto tuvo la experiencia, no sé, de las primeras personas y los primeros lugares en donde se realizaron obras de teatro aquí en Marinilla? Ve, hay alguien, muchas gracias más, y gracias a todos los que nos están viendo. Es un tema bastante extenso si uno quisiera hablar completamente. Aquí vamos someramente nomás. Al que más recuerdo yo que promovió el teatro de una manera increíble desde los jóvenes, que nos metió a muchísimos en obras de teatro. Yo pusiera la lista de las obras que se presentaron. Fue el padre Antonio Gallo. Ah, claro. El padre Antonio Gallo, que vino a Marinilla en el año 48. A reemplazar al padre Jorge González. El padre Jorge González fue el que trajo a Marinilla la devoción de la Milagrosa y a quien se le ve tantas imágenes de la Milagrosa que hay esparcidas por el centro y por las veredas. El padre Antonio Gallo le gustaba mucho el teatro y él conseguía los libretos, los pasaba, conseguía que se les pusiera a máquina en papeles independientes para cada uno. Con él presentamos, en las que yo participé, San Tarcisio, una obra que llenó el teatro de Marinilla. Copao, tuvieron que cerrar, no cabía la gente ya. ¿Cuál era el teatro? Era las aulas de la escuela Simona Duque, la escuela de niñas José Simona Duque, que hoy es la Casa de la Cultura. Eso tenía unos paneles de madera, entonces se abrían y quedaba un salón bastante cómodo. Y el último salón era alto. Todavía hay vestigios de eso alto en la Casa de la Cultura. Y ese era el escenario. Detrás había un espacio de camerino y había una entrada por ese lado para que María Zuluaga, la del kiosco, pudiera llevarnos ya, apenas terminaran los eventos, pudieran llevarnos café en leche y empanadas de las que ella hacía, que era una maravilla. Ah, bueno, sí. El kiosco entonces, de María. Allí presentamos, oiga, la última canción de un misionero, Ave María, si eso se llenó, y San Tarcisio, y otras muchas obras que se hicieron allí, en las que ya no participé yo, pero sí participábamos los que pertenecíamos al grupo de aspirantes al seminario que se llamaba El Pequeño Clero, del cual hacía parte unos de los que siguieron con la idea, como Osvaldo Giraldo y otros. Hizo parte Gabriel Osa, hizo parte Cuartas, un pariente de este, claro. Un hijo, un nieto del piano Cuartas, ¿cómo se llama? No Jaime, sino el primo. Bueno, ahí lo recordaremos posteriormente. Bueno, yo quisiera ver de pronto en esas obras que se hacían en el Colegio de las Hermanas. Antiguamente, pues allá el colegio por su capacidad tenía ese auditorio grande que hoy pues, ocupa el nuevo auditorio y en donde se hacían obras de teatro que de pronto eran personificado por grandes artistas como, a ver, usted no me va a recordar, como era la señorita Ángela Ramírez. Ángela, bueno, pero yo quisiera hablar de dos palabritas. Bueno. Es que hubo otro sitio de teatro que era la parte de atrás de la Casa Consistorial. La Casa Consistorial era la alcaldía de Marinilla, que era igual a las del mismo balcones que hay a los dos costados, oriental y occidental de la plaza. Y entonces la alcaldía era así hasta que construyeron lo que construyeron después. Y allá, en el
la parte de atrás, que también había un balcón y un patio intermedio, allí se presentaron dos obras que voy a mencionar y no mencionar. Bueno. Dos obras que se llamaron Genoveva de Brabante y Rosa de Tannenburgo, dos obras que presentó la compañía Ricaurte. La gente se sentaba en taburetes que llevaban al patio o en las escalas de caracol que subían donde estaba la alcaldía y los juzgados. Yo iba mucho allá, y sobre cómo era eso allá, valdría una crónica para decir que había la alcaldía, cómo eran los juzgados, quiénes eran los personajes de eso, desde, bueno, muchísimo, eso es para otra cosa. Bueno, sí, esto es como para que la gente, quienes nos están viendo, pues de pronto investiguen y consulten. Bueno, de pronto había una familia. ¿Qué tal la familia Pérez Ramírez, donde estaba pues Alberto, Blanca Pérez? De pronto, esos personajes también tuvieron mucho que ver con el también, teatro. También, porque vean. Y le aprendieron en parte al abuelo, que era don Francisco Pérez, y al papá, que era don Luis Pérez Arbeláez. Luis Pérez, un gran flautista, un gran músico y un gran, bueno, alzador que copa, también le gustaba mucho. Claro. Eso tenía. Fue mi maestro en tercer año de primaria, don Luis Pérez. Y los hijos, varios eran amigos, eran compañeros míos, Guillermo, Rodrigo, que ya se murieron, Alberto, todos, Kiko, el padre Alberto, mayor. Todos se murieron. Sí. Ya no hay vivos sino dos que conozco y duermo, que es Marta y Blanca. Blanca Pérez, que está hoy en el asilo más importantes de Arrío. Bueno, el asilo llegando por el Peñol, o sea, ¿cómo se llama el asilo? Los Remansos. En Los Remansos. Bueno, ellos eran muy hábiles porque les enseñó el papá y el abuelo. Entonces se presentaban. Y allá iba por el derecho Ángela Ramírez. Exacto. Que no era del mismo Ramírez de ellos, pero bueno. Y Ángela era una gran contralto, cantaba muy lindo. También había intervenido en unos coros de Marinilla que fueron muy famosos por ahí en los años 40, que se llamaba El Orfeón de Marinilla. Las voces más preciadas aquí de Marinilla. Había ese Orfeón, bueno, rápidamente el Orfeón, pues estaba. ¿Sabe quién más estaba? Nadie lo mencionó. Pequeñas y mayores. En el Orfeón, ¿quién estaba también? Aristóbulo Giraldo. A que ven, por ahí ve una sí, foto. De pronto en la foto donde está podemos Arturo. Recordar. Y obviamente Arturo, tenía que estar Arturo Gómez, que sonaba. Y a un lado está don Luis Pérez también. Y don Luis Pérez, sí, claro, sí. Del lado. Y Ángela, bueno. Bueno, vamos rápidamente, porque el tiempo es oro, como se dice. Bueno, entonces, tenemos ya ese tramo en donde, bueno, se hacía la escuela de niñas, era el teatro único que había aquí en Madrid. Sí, aquí no había teatro parroquial ni teatro municipal. Bueno, entonces podemos ahora entrar a la era de lo que es la Biblioteca Pública Municipal. Yo creo que yo podría poner aquí a pedirle al doctor Francisco Cuervo. De pronto la parte de Berenice Gómez Acevedo. Yo pienso que Berenice tuvo mucho que ver, empezó allá, recordemos, en la Casa Campesina, en donde se hicieron allí los primeros pasitos de la era de los 50, eso ya eran los 57, 58 y demás, en donde se presentaban obras pequeñas de teatro, sobre todo en la época de Navidad. A ver, doctor, ¿qué se acuerda usted de la época de la señorita Berenice? A ver, yo me acuerdo, buenas, mucho gusto pues de saludar a todos los teleaudientes. Y a ver, yo tengo un buen recuerdo de la señorita Berenice, muy especialmente después del año 67, del 67 en adelante, porque yo estaba en la escuela. Y si bien la biblioteca ya era en el tercer piso de la alcaldía, ella ya era el tercer piso de la alcaldía, la señorita Berenice organizaba grupos de teatro que se presentaban, donde dice el doctor Fernando Osa, en la escuela de niñas, en el teatro de la escuela de niñas. De ahí me acuerdo mucho de la época de Berenice, especialmente en Navidad.
Navidad era como el tiempo preferido para poder desarrollar algunas representaciones de la infancia de Jesús, y también se presentaban algunas obras con estudiantes de los colegios, fundamentalmente. Como en el del que me acuerdo, de la Venta Berenice, en esa proyección está esa parte. Bueno, sí, yo creo que también, no sé si el doctor Fernando, pues como él era de la ciudad, ¿cierto? Pero de pronto ya cuando oyó decir, ya Berenice también contribuyó mucho a la cultura, sobre todo al arte, arte teatral, el teatro. A ver, ¿qué podríamos decir, doctor Fernando? Vea, es que había muchas cosas que hacía Berenice, pero muchísimas. Sí, es increíble todo lo que trabajó Berenice Gómez Acevedo por la cultura en Marinilla. ¿Cuántos muchachos empezaron con ella a aprender y a degustar el teatro, la música y mil cosas más, cierto? Yo recuerdo, hay un dato que a mí me gusta recordar. Cuando la biblioteca estuvo funcionando en lo que era la Casa Campesina, que hoy están restaurando el segundo piso, gracias al Señor, por fin. Entonces, vino el gobernador de Antioquia de la época, eso fue en el año 55 o 56, que se llamaba Gustavo Sierra Ochoa, era general de la República. Fue la época de la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla. Y se entusiasmó tanto viendo el entusiasmo de la gente en la calle, porque tuvo que reunirse la gente en la calle. Y desde el balcón, de uno de los balcones, él se dirigió a la gente en tono muy elevado, pues de fuerte, porque él era un orador, era increíble, un general, un gran orador que se vislumbraba como presidente de la República, pero vino después el 10 de mayo y la caída del gobierno de Rojas y no más. Pero él dijo, a Berenice, que se preocupa por el pueblo, le voy a regalar para su biblioteca, dijo así, un televisor. Le entusiasmó la gente. Íbamos a tener un aparato de televisión donde no había, eso fue para el 55. Recién creada la televisión. Recién creada la televisión. Y efectivamente a los pocos días mandó un aparato, obviamente en blanco y negro se veía, y eso sirvió para que Berenice no supiera qué hacer ya con tanto muchacho. Todos querían ir a la biblioteca a ver la televisión. Sí. Afortunadamente Berenice supo aprovechar eso para orientar a muchos muchachos en muchas cosas de arte. Marinilla también en los años, bueno, yo digo que tal vez en los 60 o 70, participó de una gran obra, digo yo, gran obra llamada Los Tribunales. La gente los conocía, Los Tribunales. A ver, doctor Pacho, ¿usted qué se acuerda de esa época de Los Tribunales? A ver, esa fue una experiencia de teatro muy interesante que promovió el padre Francisco Hernández Giraldo, que era el párroco. Él vino a principios de los años 60 en reemplazo del padre José María Gómez. Y con el fin de, a ver, Marinilla era un pueblo rural realmente en los años 60. Y con el fin de animar un poco más la Semana Santa, que por las características del Concilio de Trento, pues la rigidez en la participación en la Semana Santa se volvía casi que una tortura. Yo digo que los cristianos de la época eran unos mártires, porque hombre, no podían ni tomar agua desde las 12 de la noche del día anterior para poder comulgar al otro día. Entonces todo era una rigidez miedosa. Y como todo era en latín, pues la gente hacía acto de fe, ahí sí, acto de fe. Y yo pienso que el hombre trató de que la gente empezara como a entender la vida, pasión y muerte de Cristo a través de la representación teatral. Sí. Y me parece que como un acto pedagógico de que ayudara a entender la expresión de la vida cristiana y sobre todo de la semana que se realizaba, los tribunales consistía y se celebraban el Jueves Santo por la noche,
y el Viernes Santo por la mañana. Y ellos representaban lo que está en el Evangelio de San Juan, todo el tiempo del tema de la pasión, muerte y resurrección y muerte. Entonces los tribunales se realizaban el viernes por la noche desde el prendimiento, jueves por la noche, desde el prendimiento, y después cuando llegaba la procesión del prendimiento, empezaba el juicio ante Anás y Caifás, y la negación de Pedro y toda la cosa, todo eso que fue, se celebraba. Entonces, claro, eso se llenaba la plaza. El auditorio era la plaza. El auditorio era la plaza, se celebraba. Y él es en los balcones. En el balcón de la Casa Cural y Caifás en el balcón de la alcaldía. Al otro día, el Viernes Santo, a las 9 de la mañana, la procesión de 11, entonces a las 10 empezaban los tribunales, que era el juicio ante Pilatos y ante Poncio Pilatos, y era en el balcón de la Casa Cural. Entonces todo es eso, y yo me acuerdo mucho que la señorita Blanca Pérez era la esposa de Pilatos. Y varios profesores participaban como actores, don Gabriel Jaramillo, Alfonso Valencia, don Ignacio Orozco, claro. Toda esa gente participaba. Y después de terminado el... Y se terminaba cuando ya sentenciaban a Jesús, entonces se iba la gente a la procesión. El río de gente para la capilla. Para la capilla de Jesús. Sí, me parece que tenía una significación teatral, pero era muy pedagógica, me parece. Eso fue desapareciendo, lógico, que cuando se fue el padre Hernández, yo creo que cuando vino Monseñor Adolfo Duque, por allá en el año 73, yo creo que duró uno o dos años más, pero ya la modernidad que llegaba con una nueva visión, empezando porque ya el ejercicio litúrgico era en español y había una nueva forma alternativa de... Ya había televisión mucho más asequible a todos, fue desplazando esa representación teatral que me pareció que fue muy valiosa para su época. Bueno, y rápidamente también recordamos que el Colegio San José también tenía su grupo de teatro, como era, y promoción. Sí, el teatro era convertido, la capilla que quedaba en el segundo piso era convertida para el teatro. Allí fue donde nuestro director, digámoslo así, Jaime Gómez, fue quien tuvo el grupo de los Juglares. ¿Te acuerdas de ello, Pacho? No me acuerdo, yo en el colegio estuve en 1970. Sí. Bueno, nos han contado que los Juglares pues fueron un grupo muy protagónico aquí en el Teatro de Marinilla. Muchas obras se presentaron, en fin, y ellos fueron unos grandes promotores del teatro, no solo aquí en las instituciones, sino que también salían, como juglares, salían también a otros municipios vecinos a participar y a degustar el teatro. Una cosa simpática del colegio Pacho. Pacho dijo que la Semana Santa se convertía casi que en una tortura para la gente. Nadie que nuestra idea de ser hasta allá. Pero era muy complicado para el campesino venir a una posada todo el día correteando para la iglesia, porque las ceremonias eran de día y largas. No alcanzaban ni siquiera hacer de comer. Entonces, por fortuna, existía una cosa que se asentó en ese tiempo, que fue la fabricación de estacas y de bizcocho de teja. ¿Por qué? Porque la estaca reemplazaba cualquier comida o la almuerzo. Comida rápida. Y la bizcocho de teja con chocolate siguió siendo una exquisita comida. Por fortuna, esa costumbre no se ha perdido, y todavía en Marinilla, en todas las épocas, pero más en Semana Santa, se consiguen las estacas y las tejas. Aquí al frente del asilo hay una señora que fabrica las tejas. Sí. Y más allá en la esquina está quien vende las estacas. Para los que nos ven y no conocen esa tradición, arrímenle por aquí, que aquí les dan una estaquita. Y sí, eso se llamaba tejas. El bastimento. El sí. Bastimento de Semana Santa. Bueno, también había de teatro una casa. Yo digo que la casa Giraldo Moreno, que allí pues con su director Osvaldo Giraldo Moreno, aliado con el padre hoy Javier Giraldo y Fabio Zuluaga inclusive,
había teatro allí. Ellos tenían en su propia casa, tenían su ubicación de un teatro en la parte de atrás, en donde presentaron grandes obras. No sé si usted, no, tal vez usted, no, esto yo sí fui allá muchas veces, pero en otro tono, en otra tónica. En otra tónica, sí, mirando sí, otras cosas. Pero miren ustedes que el teatro, pues hubo familias y todo esto. Bueno, y para terminar, a ver, nos estaba comentando el doctor Pacho Cuervo, que aquí habían, a ver, por decir algo, habían tertulias en donde se hacían música, se hacía música y se hacía teatro. A ver, recordemos algo en unos minuticos, doctor, de esa época de las tertulias de pronto que mencionábamos anteriormente. Sí, en la mediados de los años 70 se fue promoviendo en los colegios el intercambio cultural. Y en los colegios nos preocupábamos por preparar cada 15 días a los viernes culturales. Y los viernes culturales se realizaban en el teatro parroquial. Aquí, entonces, yo me acuerdo que a mí, en el año 1975, montamos, y en el 76 montamos con el profesor Guillermo Ramírez, hijo de Maximiliano Ramírez, montamos cuando salió la ópera Jesucristo Superestrella. Se hizo una adaptación maravillosa de Jesucristo Superstar y me acuerdo que la presentamos aquí varias veces. Nos tocó ir a Granada, al Santuario, a Río Negro, porque la hicimos no con la música de Jesucristo Superstar, lógico, sino con canciones protesta de su época, de Eliana, de etcétera. Hicimos y se hizo todo. A mí me tocó hacer de San Juan. El que hacía de Jesús era Guillermo Ramírez. Ángela Giraldo, me parece que era Magdalena, la que fue procuradora y personera acá. Y realmente en los colegios se fomentaba, porque aquí no había mayor forma de recreación distinta a ese fomento de teatral y música y de los colegios. Entonces fue una época muy interesante, me parece que dio pie también a lo que posteriormente fueron los interesados quienes se motivaban en otras ya propuestas teatrales ya muy formales, como el Teatro Marini, como otras formas de teatro. Pero fue muy interesante. En los años 70, digámoslo, hasta inicio del año 80, fueron muy, muy, muy trascendentales, porque la juventud se reunía en torno al teatro parroquial en formas de teatro, de música, de poesía y demás. Bueno, ya habíamos mencionado que también el teatro pues se vino acá fomentado por la época de don Julio César Ricaurte, quien con ese movimiento que tenían en Colombia con las carpa teatros eran Marinilla disfrutó también así. A ver, de pronto el doctor, así rápidamente, la época de don Julio César Ricaurte, en la época de teatro, no de cine, sino de teatro. No, de teatro, vea. Él vino después de que estuvo en Marinilla una carpa muy grande que cabía todo el pueblo, porque era la plaza que fue el Circo Cóndor. Fue famosísimo. Era en el parque, estaba en el parque. En el parque, porque es que no cabía en otra parte. ¿Por qué llamaban cóndor? Porque tenía un cóndor y lo ponían en la mitad y el cóndor abría las alas y se veía muy lento. Yo recuerdo que traía unos enanitos que se presentaban ahí y con eso hubo más de un problema con muchachos. Entre ellos y conmigo tuvo que venir el alcalde a llamarle la atención, porque los muchachitos enanitos salían a ponerle merengue a los muchachos. Bueno, pero don Julio después pasó la carpa para teatro, ahí lo mencioné ahora, en la parte de atrás de la casa consistorial, y él presentó a Genoveva de Brabante y Rosa de Tannenburgo. Yo estuve presente, eso fue por los años 50 más o menos. Todo lo que hemos hablado aquí de teatro, pues faltaría mucho, porque sería simplemente un abrebocas para nuestros televidentes y para darles pie para que ustedes
investiguen y consulten sobre el teatro, porque el teatro en Marinilla, recuerden, pues ahora con esa promoción tan grande que tiene la Casa de la Cultura del Teatro, y recordemos que 45 años o más del teatro Marini no lo tiene de pronto otro municipio antioqueño. Entonces, damos las gracias a nuestros amigos, el doctor Fernando y el doctor Francisco Cuervo, quienes nos ofrecieron y nos recordaron aquellas épocas del teatro que se daba aquí en Marinilla. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.